Hola chicos, ¿cómo están? Hoy es mi día libre, es lunes, como nunca tengo el día libre, así que he venido a esta cancha de béisbol a entrenar con estas dos chiquitas que me pidieron que querían correr conmigo y con mi mamá. Ahí la ven. Pinky Promise. Sí, sí, le hice Pinky Promise a Penny, ¿no es cierto, hijita? Pinky Promise. Sí. Están más cansadas, pero no crean que yo hago esto todos los días, no, sino que hoy día dije, ¿por qué no pruebo algo diferente? Porque ya me estaba agarrando la flojera a mí de no hacer ejercicios. Y sí, tan solo estoy haciendo ejercicios una vez o dos veces a la semana. Así que aprovechando que tengo tiempo hoy. Una vez, sí. Era hoy o nunca. Ok, ahora vamos a ir a lavar la camioneta. Sí, para ella es mirar todo eso. Para mí también. Para mi mamá también. Chicos, estamos yendo a Michael's. Miren, el carro ya está todo limpiecito. Tengo que comprar así como un spray de color, una pintura en spray. Porque vamos a comenzar a pintar las mesas y las sillas que están afuera en el patio. Un poco que se han desteñido, están medias oxidadas, así que las vamos a renovar con mi mamá. Miren qué bonito el color de las pelotas. Y justo les dije a Ariel y Penny que les iba a comprar para jugar vóley en el patio, en el jardín. Ok, ya hay decoración para otoño aquí. Las calabacitas. Hay cosas bien bonitas, miren por aquí. Los colores hermosos. Una de las cosas que cuando vienen a estas tiendas se dan cuenta es de que todo lo marcan, oye, todos los precios lo marcan bien alto para después poner las ofertas. Ustedes saben, los descuentos, todo eso, ¿no? Sí, mami. Pero sí, por ejemplo, a ver, miren. Les voy a enseñar. Por ejemplo, miren. Esto nomás está $3, pero obvio que con el descuento. Ah, no, aquí no hay descuento todavía. Bueno, esto nomás está $3. Dentro de una semana va a estar en descuento todo esto. Yo lo sé. Miren, cualquiera de estos marcos de foto está $5. Y el que más me ha gustado ha sido este. $5, está bien. Así que lo voy a comprar. Chicos, adivinen lo que encontramos en una tienda. Tal vez para ustedes no puede ser wow, ¿no? Pero encontramos maíz morado para hacer chicha morada. Es que no saben cuánto. Y también ají amarillo, este. Y algo que casi nunca encontramos aquí es el ají panca. Y que para las personas que están en el extranjero, saben cuánta emoción una siente que de encontrar cosas peruanas o cosas de sus países en el extranjero, ¿cierto? Donde viven. Y sí, se sintió muy, muy bien aquí. Así que hoy vamos a hacer arroz verde con crema de la huancaína. Rico. Sí, es que le da buen sabor. Cociendo el pollo con el cilantro ya licuado y un poquito de ají amarillo. Para poder cocinar hay que entretener a los hijos, ustedes saben. Miren lo que han hecho, qué bonito está tu unicornio, Penny. Mira, yo ya terminaron. ¿Qué has hecho? A ver, ya has terminado. ¿Qué has hecho? Un tigre, a ver Ariel. Oh, ahora cute. Voy a hacer esto. ¿Qué es eso? Es una... creo que es un... ¿qué es eso? Un murciélago creo que van a hacer. Un murciélago, eso les compré en Michael's. Bien bonito.
todas estas cositas para que los niños hagan, se entretengan. Y así poder cocinar. Cuando se cocina, obvio que se hace todo un desastre aquí. Ahora mi mamá está haciendo la crema a la huancaína. Miren. Ahí está. Ariel, ¿te gusta este arroz con pollo? Sí. Ariel. Muy. Casas para. Casas Jesús para darme. Familia en este comida. Es muy rico. ¡Oh, mi amor! Gracias, hijita. Gracias, mi amorcito. Miren, aquí está la chicha morada, que Arielita también. Acá está la ocopa, la zarcita. Y así es como ha quedado, chicos. Chicos, chicos. Claro que para servir no soy muy buena, pero así está. Chicos. Ahora, ¿qué cosa, mi amor? ¿Qué cosa? Penny no gusta eso, Penny no gusta eso. Sí, Penny está ahí con una cara larga, pero ya poco a poco va a tener que aprender a comer. ¿Cómo están? Les cuento que hoy fui muy tempranito, así, primera vez que me despierto tan temprano, creo, después de tanto tiempo. Estaba toda motivada, dije voy a ir a correr. Fui al mismo lugar donde fuimos con las chiquitas y con mi mamá, a ese baseball field y a esa cancha de béisbol. Y es el hecho que llego ahí y dice, tan solo abren desde las 8 hasta las 2 de la tarde. Y yo... Entonces dije, no, yo quiero hacer algo, yo quiero correr. Así que fui al parque que queda cerca de mi casa. Y cuando fui, me di como que... No había nadie ya en el parque, no había nadie. Cosa que es bueno, pero a la vez tan solo había un carro con dos hombres, ¿ya? Y miren, el hecho es de que iba a pasar desapercibido el hecho de que los dos señores, hombres, estaban ahí, sino que cuando yo pasé con mi carro para estacionarme, no estoy exagerando, pero el hecho de cómo miraron así como que una cosa así, yo un poco, no sé, como que me asusté ya y dije, qué raro que estén mirando así. Así que estacioné, dije, salgo, no salgo, porque no había nadie más en todo ese parque. Los parques aquí en Estados Unidos están rodeados de un bosque, la mayoría, ¿ya? Entonces, este parque alrededor tiene hartos árboles donde duermen homeless people, o sea, donde duermen personas que no tienen hogar. Sí, eso es algo muy interesante que tal vez en otro video les voy a hablar. Es un problema social que se vive aquí en Estados Unidos y no sé si en todos los estados, pero aquí en Seattle y en otras ciudades de Washington, hay un montón de personas que no tienen hogares, entonces ponen sus tiendas de acampar alrededor de la freeway o en bosques o, no sé, en terrenos que no haya casas, ¿no? Entonces, ha pasado... una u otras veces, o no sé cuántas son las veces que ha pasado, pero yo sí escuché de dos casos de que habían personas, chicas, ¿no?, que estaban corriendo por esos trails, esos caminitos por el bosque y claro, han sido, lamentablemente, les pasó algo muy malo,
muy, muy, muy malo y justo fue causado por estas personas que no tienen hogar. Ahora, no estoy diciendo que todas las personas que no tienen hogar, que son homeless people, son violentas. No, al contrario, porque también hay personas que yo he visto, ¿no? Que están así afuera de la biblioteca y entran a leer. Eso me sorprendió la primera vez que vine aquí a Estados Unidos porque, miren, no tienen casa, no tienen hogar. Uno podría pensar, oh, no tienen educación tampoco. No, nada que ver. Entran bien tranquilitos, te abren la puerta, o sea, bien educados. ¿Para qué? Bien educados, comienzan a leer, son los más tranquilos, ¿ya? Claro que eso no se puede generalizar. Pero bueno, lo que hice, pues, me salí del tema totalmente. Lo que hice, ya mi amorcito un ratito. Lo que hice fue salir de mi carro, corrí un poquito, bajé, corrí un poquito, y de ahí dije, no. Creo que no pude estar más de 5 minutos corriendo ahí porque, no sé, me entró este temor, ya como ese... Me fui después de 5 minutos de haber corrido y nada, llegué a mi casa y ya pues mis hijitas como ya estaban despiertas, ya no podía hacer ejercicios, ustedes saben cómo es. Y nada, ahora ya estoy lista para irme a trabajar, así que espero que hoy, más tarde, finalmente pintemos las sillas del jardín. Y finalmente también poner el tolo, ¿no? Que habíamos comprado. Y ya, chicos, eso es todo lo que les quería decir. Ahora sí, tengo que correr porque voy a llegar tarde al trabajo y es algo que prefiero evitar. ¡Mamá! Oh, aquí están mis hijitas. ¿Qué han tomado hoy día de desayuno? Leche y banana. Leche. ¿Leche? ¡Ami! Ok, chicos. Ya llegué hace rato del trabajo, así que mi mamá ha estado pintando las sillas y la mesa, ya las pintó. Me hubiera gustado filmarlo el antes y el después, pero bueno, la verdad es que sí se ven resultados, ¿ah? Y tan solo con ese spray que compré. Mi amor, ¿me puedes pasar el spray? ¿Ese spray que están ahí? ¿De pintura? Ahí está, mira, Ariel es más viva. Sí, con eso pintamos. Sí, el que usamos para esto todavía, mira, está en español, ¿eh? Negro brillante, usamos el primero, que es el glossy, ¿no? El gloss. Tuvimos que comprar como unos tres para todo, ¿verdad? Porque si no, no alcanzaba aquí. Yo bueno, chicos. Mamá. Bueno, chicos, ahora sí, ya vamos, Alex me va a ayudar a poner el canopy. Y ya. ¿Vas a poner las sillas aquí? Sí, vas a poner las sillas, pero tienes que darte cuenta si es que están secas o no. Ok. Hola, mamá. Hola, mi amor chiquito. Hola, little cutie. Come
All right, Ariel, I need another zip tie, please. Necesito. You need a light. Another light. And if you already know you're ready, you can go clean up the plant. Oh, no, this one's a little bit longer. It's the same one. It's good. I think here. I should have put it right in the corner. Oh, I think that this go. You, I think that you did it all the way here, like that. Mommy, when you're done, could you turn it? Could you turn the light on? Yeah, baby. Ya, chicos, ya estamos casi por terminar lo que queríamos hacer aquí en el jardín. Tan solo me falta conectar la extensión y ya. Oh my god, look what happened with his head. Like he was he drive along his house. Okay, let me boil and his head. Ahora sí, chicos, ya quedó aquí nuestro backyard. Bueno, lo que queríamos hacer un poco de sombrita, miren. Con poquitas cosas se hace la diferencia. Ah, y miren, miren cómo ha pintado a mi mamá. Le ha salido muy bien. Parecen como nuevas las sillas. ¿Cuánto tiempo ya tendrán estas sillas? Años, ¿no? Porque sí, porque saben que estas son las sillas y mesas que la mamá de Alex nos lo regaló porque ella se iba a comprar otras. Así que estas sillas y mesas ya tendrán pues que algo de que 30 años, algo así dice. ¿Oh, sí? Bueno, la cosa es que ahora ya se ven como nuevas. Eso es lo importante. Toda esta parte se veía bien oxidada, estaba como que de color café, algo así. Y ahora ya no. Miren, se ve mejor. Mucho, mucho mejor, miren. Bueno, chicos, ahora sí vamos a comer aquí un poquito de pan al ajo con café y tecito, manzanilla para las chiquitas. Para los que se están preguntando acerca del pan al ajo, es tan solo el pan ciabatta, mantequilla, la pasta del ajo, así la crema de ajo y orégano. Y rico, y en el, ¿cómo se llama eso? En la tostadora. Y ya. Delicioso, sale muy, muy, muy rico. ¿Cómo dice ciabatta? ¿Ciabatta en inglés también se dice? Probably the right way to pronounce it. We call it ciabatta. Ciabatta. Bueno, ellos aquí le dicen ciabatta. Pero yo siempre le digo ciabatta nomás. No sé cuál es la pronunciación perfecta. Ok, chicos, ahora sí me voy a despedir de este vlog y no sé por qué no me está enfocando mi cámara. Gracias por mirar este video, espero que les haya gustado y ya nos vemos en un próximo video. ¡Díganle chao! No, yo quiero decir chao. ¡Chao! 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 ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao! Yesterday.